Hola a todos, ¿cómo están? Hace unos días hablamos acerca de la política de seguridad en el tránsito del año 2017. Hoy día quiero abordar un poco acerca del Acuerdo Nacional por la Seguridad Vial firmado el año 2019. Esto es una iniciativa entre el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la CONACEP. La idea principal de este acuerdo es fortalecer las políticas orientadas en reducir los índices actuales. Si bien esto es del año 2019, se revisan temas o estadísticas del año 2018. Hoy día quiero revisar un poco las estadísticas del año 2023. Durante el año 2023 hubieron un total de 78.238 siniestros. Disminuimos alrededor de 11.103 respecto del año 2018. Pero la tasa de fallecidos es de alrededor de 1.635, un 2,08% de la tasa de siniestros final. Ahora, dentro de esto están diversos tipos de usuarios del sistema vial. ¿Qué se define como usuario del sistema vial? Cualquier persona que se encuentra en la vía pública como usuario de un medio de transporte motorizado o no motorizado. Por lo tanto, también ingresan los peatones, los ciclistas, los actuales usuarios de los famosos scooters, ¿okay? Por lo tanto, hay un tema ahí a conversar en el futuro. Dentro del total de usuarios del sistema vial están los usuarios más vulnerables. Entre ellos vamos a encontrar a los peatones, a los ciclistas y a los motociclistas. Las estadísticas que vemos en estos usuarios vulnerables no son muy buenas, ¿ya? Tenemos un total de 747 fallecidos de usuarios vulnerables. Esto es aproximadamente 45,7% de todos los fallecidos dentro del año 2023. Por lo tanto, no es una cifra menor, estamos cerca del 50% total. Entendiendo estos datos, es que el Acuerdo Nacional por la Seguridad Vial es fundamental. Sabemos que fortalece políticas, busca reducir estos datos que conversamos, y lo principal es generar alianzas estratégicas con los sectores públicos y privados. Si bien hoy en día hay organizaciones privadas que se encuentran en procesos de certificación por la ISO 39001 de Sistema de Gestión de Seguridad Vial, o bien ya tienen una certificación, esto deriva en gran parte por las necesidades de los clientes. Es decir, el cliente solicita que tal entidad o tal empresa se encuentre certificada bajo este estándar. También puede ser por las necesidades propias de cada rubro, cada actividad o cada enfoque de seguridad que esté planteado organizacionalmente. Y por último, tenemos las entidades regulatorias que nos definen o estandarizan esquemas que nos permiten abordar la seguridad vial desde un foco más legal, ¿ok? Para esto, el Acuerdo Nacional por la Seguridad Vial en Chile, como les decía, busca fortalecer un poco las políticas y reducir los índices de siniestralidad existentes. Para esto, se establecen un total de 42 medidas que están divididas en 10 focos principales, indicando responsables líderes para cada una de estas medidas. Los 10 focos corresponden a aspectos bastante abordables. El objetivo es reducir al 30% los fallecidos en el tránsito de aquí al año 2030, asumiendo obviamente el contexto y realidad de Chile que permite de alguna u otra forma implementar estas acciones de manera eficaz. Ya más adelante podríamos abordar los 10 focos principales y tal vez desglosar cada uno de ellos para lograr entender las 42 medidas correspondientes al Acuerdo Nacional por la Seguridad Vial en Chile. Así que eso por ahora, agradecido de su atención y muchas gracias. Nos vemos.